Pregunta del diputado don Iván Espinosa de los Monteros de Simón, del Grupo Parlamentario Vox. Gracias, señora presidenta. Señora vicepresidenta, en la última semana hemos asistido a dos iniciativas muy preocupantes por parte de este Gobierno. Por un lado, el PSOE, el viejo Partido Socialista que en su día representó a millones de honrados trabajadores españoles, ha suscrito un manifiesto, el manifiesto de los 10 malignos contra Vox. Un pacto en el que ustedes revalidan su alianza con comunistas, separatistas, golpistas y, lo que es aún más grave, los filoterroristas de Bildu. Y una vez firmado ese manifiesto, ustedes instalan en que cualquier oposición a este Gobierno es un discurso de odio. Y por eso este lunes han aprobado en este Parlamento una norma para poder intervenir en redes sociales y censurar cualquier expresión de oposición a este Gobierno. Eso sí, bajo la excusa del discurso del odio. ¿Se propone el Gobierno censurar el discurso de la oposición? Señora vicepresidenta primera del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Señor Espinosa, los Monteros, no tiene usted ni un solo dato objetivo de este Gobierno de ninguna pretensión de censurar a ningún grupo de esta Cámara. Máxime cuando la semana pasada su grupo tuvo 14 horas de crítica continua al Gobierno, estaban en su derecho y aquí estuvimos dándole respuesta como mejor pudimos y supimos. Señor Espinosa de los Monteros de Simón. Muchas gracias. Efectivamente, quizá debería haber matizado la pregunta. ¿Se propone ustedes silenciar al único partido que queda de la oposición? Porque, claro, ustedes ya han logrado domesticar al otro partido que quedaba, con tantos aplausos y felicitaciones del señor Sánchez, del señor Iglesias, de todos los periodistas de ese consenso que ustedes han logrado generar. Y ya han logrado que se acerquen a su terreno. Ya les tienen aquí suplicando algún tipo de acuerdo con ustedes. Ustedes ya les han homologado. Ya les dando el carnet de demócratas, y así están todos de contentos. Y en agradecimiento, ellos lo celebran con ustedes en grandes fiestas hasta altas horas, mientras se ríen de los españoles, a los que dejan confinados y a los que amenazan con todo tipo de sanciones si se comportaran como ustedes. Miren, ahora que ya han conseguido que todos los partidos de esta Cámara, menos uno, esté de su lado, les parecerá que es más fácil silenciar a la oposición que queda. Y lo debo decir una cosa, no va a ser tan fácil, porque estamos solos en esta Cámara, sí, pero solos con millones de españoles. Solos con millones de españoles que todos los días, en las plazas de sus pueblos, en las calles vacías de sus polígonos industriales cerrados, en el centro de sus ciudades, van a protestar con nosotros y van a ejercer la oposición todos los días. No van a conseguir callarnos. Y si se creen que nos hemos quedado solos, están ustedes muy equivocados. Porque no es que Vox se quede solo, es que ya solo queda Vox.